El tridente se desarma, amigos. Lamentablemente, contra Brasil no vamos a tener a nuestro trío de oro. La Padula, Carrillo y Cueva. ¡Hoy nos sentimos! Cagao, jodido, desmoralizado. Y no podemos celebrar mucho. Porque la otra semana nomás, iniciando, ya tenemos que ir a jugar la semifinal. Gareca no tiene tiempo, tiene que empezar a pensar en la solución desde hoy. Porque ya nos hemos dado cuenta de algo. Carrillo es uno de los jugadores más importantes de esta selección. Lo demostró en el Mundial de Rusia, lo demostró en estas eliminatorias, lo demuestra también en la Copa América. Desde las eliminatorias que empezaron el año pasado, lleva 5 goles con Perú, es el goleador del equipo. Sin embargo, lo más importante que nos daba para mí en realidad no eran sus goles, sino era su desequilibrio, su velocidad, uno de los pocos jugadores en Perú que es capaz de ganar el uno contra uno contra muchos defensores. Y eso no tiene precio. Y ahora tenemos que pensar en las alternativas para jugar sin Carrillo. Y eso es lo que les vamos a presentar ahora. Una idea muy interesante que se dijo es que si pensamos en realidad en reemplazar a Carrillo y buscar otro jugador que haga lo mismo que él, vamos a estar perdiendo el tiempo porque no lo hay. En toda la nómina de Perú no hay otro jugador como Carrillo. Lo que sí hay son jugadores que pueden jugar en su posición. Y si nos ponemos en ese sentido, el cambio más sencillo sería este que les pongo aquí. La línea hombre por hombre. El mismo equipo que ya hemos sacado, solo que en lugar de Carrillo pones a Raciel García, que creo que es el que más se lo merecería, o en todo caso a Iberico. Sin embargo, tendrías que resignarte a que ninguno de los dos va a ser realmente lo mismo que hacía Carrillo, porque es imposible. La otra alternativa sería más o menos intentar copiar lo que hizo Chile. Una alternativa que yo llamo el bus peruano, el Cruz del Sur, el Soyuz, la cual se caracteriza por armar una línea de 5 defensores, 3 mediocampistas y delante de ellos 2 delanteros. Aquí el jugador que entraría para jugar por Carrillo no es uno de ataque, sino es un defensa más, que para mí sería Araujo. Y armar la línea de 3, Araujo, Abraham a la izquierda y Ramos a la derecha porque no hay más. Y Santa María contra Paraguay me decepcionó. Podría ser Renzo Garcés, aunque con él yo también tengo algunas dudas. En esta alineación lo más importante, como se dan cuenta, es la defensa, es poner gente detrás de la línea del balón. Tendríamos a 8 jugadores, siempre listos para defender más el arquero. Yo personalmente pienso que para que un equipo defienda bien siempre tiene que tener mínimo 7 jugadores detrás de la línea del balón, detrás de la mitad del campo, siempre preparados para recuperar. Esto es lo mismo que hizo Chile y vimos que a Brasil le compitieron muy bien, aunque esto para mí sobre todo funcionaría si Brasil sale también con una alineación similar a la que sacaron con Chile, con sus 4 fantásticos arriba, que sí, Brasil es un equipo al que le gusta jugar con muchos atacantes, ponen a Neymar, ponen a Firmino, Gabriel Jesús, Richarlison, ahora Gabriel Jesús no va a estar, en su lugar pueden poner a Everton o quién sabe si también a Gabigol. Si Brasil decide salir con un ataque tan poblado, para mí esta alternativa sería la mejor. La siguiente alternativa sería intentar poner a la mayor cantidad de gente posible en el medio campo, una opción que yo llamo el colectivo, donde aquí en lugar de cambiar a Carrillo por un atacante, lo cambiamos por un mediocampista.
y ese mediocampista sería Cartagena, haciendo que el mediocampo de Perú sea de 4 jugadores. Y en esta alineación tenemos dos variantes, el colectivo 1 y el colectivo 2. En el primero tenemos un 4-4-2 clásico, dos líneas de 4 con jugadores en las bandas, que en realidad se irían a jugar también más al medio como interiores, y estos jugadores serían Peña y Yotún, dejando en el medio defendiendo siempre a Tapia y a Cartagena apoyándolo, con la dupla de atacantes arriba que serían La Padula y Cueva. El colectivo 2 sería con los mismos jugadores pero formando una especie de tribote, con Yotún, Tapia y Cartagena muy juntitos, Peña más arriba, liberado, jugando como 10, repitiendo a los atacantes Cueva y La Padula delante de él, haciendo una especie de pseudo tridente de ataque, pero con Peña retrocediendo mucho más para defender también. No es una alternativa tan defensiva como la del Bus, pero creo que sería una buena opción en caso Brasil decida no salir con los cuatro fantásticos, sino salir con Lucas Paquetá, haciendo que su equipo sea más equilibrado, porque Paquetá, como saben, no es un atacante, es un interior, y así Brasil estaría poblando mucho más su medio campo, y para contrarrestar un medio campo poblado, tú también tienes que poblar el tuyo. El partido se haría muy friccionado, pero es a lo que tienes que llegar para intentar detener ese tipo de equipos. Y por último, una alternativa un poco más osada, una alineación llamada Sin Miedo al Éxito, donde cambiamos a Carrillo por otro atacante, donde tampoco vamos a buscar a otro jugador igual que él, sino que meteríamos a Santiago Ormeño a jugar con La Padula, igual que terminamos jugando contra Paraguay, los dos al mismo tiempo. Y para esto tenemos dos opciones de llevarlo a cabo. La primera es con un típico 4-4-2 en rombo, con todo el equipo ya conocido, colocando a Cueva de vuelta en su posición natural de 10 en el medio de todo, y que sea él el generador de juego del equipo, sobre todo cuando tenemos que alimentar a La Padula y Ormeño, y a ellos dos arriba como doble 9, donde la verdad yo creo que no se estorbarían tanto. Ormeño, cuando jugó contra Paraguay, lo vi en muchos momentos retrocediendo su posición, casi intentando arrancar desde atrás, dejándole el espacio a La Padula adelante, y La Padula ya conocemos cómo es su estilo de juego, no se queda así siempre en el medio, se mueve mucho por los lados. No los veo igual que el caso de Guerrero y Pizarro, donde claramente se notaba que no podían estar juntos. Solo que aquí el tema sería que dependeríamos bastante de cómo juegue Cueva este partido. Porque vieron, por ejemplo, que contra Paraguay nosotros no hicimos el mejor partido. Sin embargo, aparecían jugadores individualmente para salvarnos, como aparecía Carrillo o como aparecía La Padula. Ahora tendríamos que esperar, si es que Perú como equipo no juega bien, que Cueva aparezca en su mejor nivel, cosa en la cual yo no tengo mucha fe. La vida me enseñó a que no puedes confiar en Cueva siempre, y menos en unas semifinales contra Brasil, así que me permitirán tener ciertas dudas. Aunque el hecho de poner a La Padula y a Ormeño juntos podría ser también una declaración de intenciones. Además, Gareca contra Brasil ha jugado ya muchas veces con Perú, y la verdad es que casi siempre les ha jugado igual. La única vez que recuerdo que les jugó diferente fue en la final de la Copa América. Ahí no salimos tan lanzados hacia adelante. Y la otra manera en la que podemos ordenar a este equipo, de hecho, es perfectamente compatible. Incluso podríamos ver las dos alineaciones durante el mismo partido, dependiendo del momento, con las dos líneas de 4 clásicas, Cueva tirado un poquito más a la izquierda y Peña tirado más hacia la derecha, haciendo los apoyos, Peña apoyando a Corzo y Cueva apoyando a Trauco. En el momento en el que se juega así, creo que se generaría también mucha más libertad para moverse para La Padula, sobre todo cuando vea necesario que tiene que retroceder él u Ormeño también. La cosa con estas alineaciones es que, como se dan cuenta, son ofensivas. De hecho, son de las más ofensivas que se me pueden ocurrir para salir a jugar contra Brasil. Y si el equipo en recuperación en defensa no está bien parado, correríamos el riesgo de salir igual de trasquilados que salimos en la primera fecha 4-0. Para esto habría que confiar en que Tapia no va a jugar tan mal como jugó en el primer partido, y que el medio campo en su totalidad no va a pasar tan desaparecido como pasó contra Paraguay ayer nomás, porque este ataque sería fuerte, pero la única manera de sostener un ataque fuerte es con un equipo compensado, con un equipo que presta las ayudas, los apoyos, donde todos corren para recuperar, y más todavía cuando tienes enfrente al mejor equipo de toda América. Con que hayan una o dos piezas que no estén ayudando o que estén desconcentrados, todo este sistema de ataque tan bonito se te viene abajo en un segundo.
pasando, en un pase filtrado, en un desmarque. Jugar de manera ofensiva no solamente es salir a hacerlo por convicción, es también una responsabilidad con la que no todos los equipos son capaces de lidiar. Y yo sé que a Gareca de hecho le gustaría salir a jugar contra Brasil de manera ofensiva, pero para eso el equipo tiene que poner no el 100%, sino el 150%. Ustedes saben qué es lo que se tiene que hacer para ganarle a Brasil, y no solo a ellos, sino a cualquier equipo que es muy fuerte. Necesitas una dosis de cada cosa. Tener tú un gran partido, tener tu buena dosis de suerte, que la verdad, la selección peruana con Gareca, yo no puedo negar que hemos tenido muchos episodios de buena suerte, y además también que a Brasil las cosas no le salgan bien, pero sobre todo intentar forzar que eso pase, y sobre todo que no se deje comer la cabeza por los jugadores de Brasil como nos ha pasado tantas veces. Ya cuando hagamos la previa con alineación y todo, podremos abordar eso más en profundidad, pero yo sí les diría, el 50% de las posibilidades de Perú para eliminar a Brasil pasan por el aspecto mental, como otras veces nos ha pasado, porque si tengo que recordar todas las veces que yo vi a la selección peruana perder partidos que estaba jugando bien por un episodio de estos, podríamos hacer un video completo. Y esto va a ser todo por ahora con las alternativas que yo les doy para jugar sin Carrillo contra Brasil. Pero cuéntame tú, ¿qué alternativa ves más viable o tienes otra que te gustaría compartir con nosotros? Te pediría que le des me gusta al video, que lo compartas y que nos sigas en nuestras redes como las cuentas de TikTok, Instagram, Twitter y el servidor de Discord. Puedes enviarnos mensajes que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responder. Esto fue Maciel Gol, yo soy Alex y nos vemos.